¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Y pues bueno, uno de los trending topics de hoy es que Angélica Rivera, la esposa de nuestro presidente todavía, Peña Nieto, la cacharon, le dijiste que estaba de vacaciones allá, un periodista bien pagado, algo raro en México, pero es de Univision, lo cual lo explica todo. Y pues bueno, él como que es, yo creo que es fan o algo así, porque se quería acercar a la primera dama y como que un mini video o algo así, yo creo que son los guaruras y los que cuidan al presidente, ahorita no recuerdo el nombre, que me acaba de ir de la mente, evitaron completamente que se acercara a este periodista y lo obligaron a borrar cierto material, y uno hasta hizo que metiera la mano en su saco, o sea, metió la mano del periodista en el saco de este guarura y hizo que tocara el arma que traía. O sea, supuestamente le dice, mira, agarra mi arma y préstame tu celular. Cuando obviamente no es eso lo que intento hacer. Lo que intento hacer es, obviamente, amenazarlo de una manera muy sutil, como si yo traigo arma, así que no te me pongas loco. Obviamente, utilizaron la típica de que era ilegal, que lo iban a arrestar, pero como buen periodista, se le prendió el foco y se veía, para empezar, ni siquiera estamos en México, estamos en Francia. Y pues bueno, ¿a qué viene todo esto? Que bueno, seguramente ya te lo topaste si hasta lo pudiste haber leído en algún medio. Es algo que es súper importante y que todos los mexicanos tenemos que saber. No es ilegal grabar a ningún policía, ni a ningún militar, ni a ningún político cuando esté en un lugar público. No es ilegal. No se crean esto si alguna vez los detiene un policía y les dice que no los puedes grabar y no sé qué. No es cierto, sí los puedes grabar siempre y cuando lo que no puedes hacer es meterte, o sea, no dejar que ellos estén trabajando, eso sí es ilegal, pero grabarlos a los policías y a cualquier político, a cualquier persona que vive del estado, es legal siempre y cuando lo hagas en un lugar público. Claro, si te metes a su casa, pues no, ¿verdad? Pero por ejemplo, en ese caso, esta mujer, que es la primera dama, es una mujer, pues yo considero, que del estado, ¿no? Y está en un lugar público, entonces no hay nada ilegal de grabar. Entonces, si alguna vez te pasa que tienes que grabar, que es buena idea grabar de repente, por ejemplo, cuando algún policía te quiere parar, te quiere detener por algo que tú sabes que no hiciste, es sacar el celular y grabar y preguntarle qué hiciste y grabarlo. Si tienes miedo que, por ejemplo, te puedan secuestrar, es buena idea también transmitirlo al mismo tiempo por Periscope o por YouTube, por cualquier medio que puedas, Facebook, lo que sea, tú transmítelo. Eso te puede ayudar, te puede hacer que la persona, el policía o lo que sea, le dé miedo y ya no te haga nada. Si alguna vez te dicen que no se puede, eso es mentira. Según el artículo 6 y 7, sí se puede. Tú les dices que según el artículo 6 y 7, sí se puede. El artículo 6 dice que tú tienes derecho a conocer por qué se te está deteniendo, a la información. Y el 7 dice que tú tienes el derecho de transmitir, o sea, la libertad de expresión, por cualquier medio. Eso obviamente incluye el celular y las redes sociales. O sea que tú estás en tu derecho siempre y cuando no interfieras en que él haga lo que tenga que hacer como trabajo, ¿no? Ya sea que, no sé, ibas muy rápido y tengas que, no sé, llevarse tu carro. No sé cuál sea el castigo por manejar muy rápido, pero siempre y cuando tú no interrumpas su trabajo, tú puedes grabar perfectamente. Así que ya sabes, lo que hizo los que estaban cuidando a Angélica Rivero de quererle meter miedo al periodista, no es algo que se puede hacer. No te pueden quitar el celular, no te pueden amenazar con arma, eso es ilegal. Así que bueno, espero que les haya gustado el video y nos vemos mañana y hasta luego. ¡Chao!